Daniel Rosada. Rob Losky. Osmi Greco. Álvaro Andreu. José Blázquez. Carlos Salinas, que es mi hermano y está sudando la gota gorda con su chaqueta nueva. Salva López y Paco Bastante. Muchas gracias. Gracias, guapísimos. Gracias. Frederic Chopin. Vamos a tocar música de aquel tipo que aparecía en los billetes, don Manuel de Falla. De él nos gustaría tocar una pieza muy señaladita, que también conocéis, supongo, que es la danza ritual del fuego del amor brujo. Con todo nuestro cariño, danza del amor brujo, o danza del ritual del brujo, danza del amor del fuego. Alguna de ellas será la buena. Danza ritual del fuego de Manuel de Falla, el de los billetes. Muchas gracias, guapos. Thank you.
Debo decir que si no fuera por la crisis no podría tener músicos tan buenos. Maravilloso. Este señor lleva un iPad, pero nosotros nos aprendemos las partituras de memoria. Además es que está jugando al Candy Crush. No tiene pudor. Es tan bueno que no necesita ni astro. En fin, vamos a tocar una pieza de... Porque como decía un amigo mío, si menos es más, cuanto más será más. Entonces vamos a tocar una pieza que ha sido, por lo que se ve, es la pieza más solicitada cuando vamos al extranjero. Oiga, ¿no tocaron ustedes la boda de Luis Alonso? Y hemos estado diciendo no durante 5 años, pero ya ha llegado el momento de plegarnos al deseo de la audiencia y por eso hemos montado la pieza más señalada del repertorio de España en el extranjero. Por lo visto la piden mucho. De hecho, estuvimos tocando hace poco con los Creator, que es un grupo de puri metal, que esté de propósito de esta conversación. Pero, y estuvimos allí tocando y tuvimos unos 8.000 heavies disfrutando de nuestra jota, haciendo así mientras oía la jota. Bueno, no es necesario que la hagáis, pero bueno, entiendo que es una fiesta musical, que es lo que venimos aquí a celebrar, la música. Y por eso vamos a tocar para todos vosotros las bodas de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez. Es una pregunta de trivial de final, ¿verdad? Gracias, guapos. Ahí va.